Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una edición especial de Mesa de Análisis, Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio el ingeniero Galo Lara Yepes, político quevedeño, exasambleísta del Partido Sociedad Patriótica y exalumno de la Universidad Católica, puesto que es titulado Ingeniería en Ventas en esta alma mater. Esta noche vamos a exponer su caso. Galo dejó el pasado 3 de agosto el Centro Regional de Privación de Libertad de la Zona 8, fue condenado a 10 años de prisión por un triple asesinato en el Cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos, y salió de la cárcel tras haber sido acogida a su solicitud de prelibertad por cumplir el 41% de la pena interpuesta. Varias son las interrogantes de este mediático caso ocurrido en el país. ¿Fue una persecución judicial, política? ¿En qué se basaron las audiencias? ¿Qué pasó en Quinsaloma? Vamos a abordar estos y otros puntos de su caso en los próximos minutos. Bienvenido, Galo. Gracias, ingeniero. Bienvenidos. No, muchísimas gracias a todos mis compañeros, maestros, a quienes hacen esta alma mater, donde vinimos también a aprender. Y hoy vengo aquí con todo el corazón, con todo orgullo, a contar sobre mi persecución política, quiénes lo hicieron, dónde lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Porque ya, ¿no? Ecuatorianos y compañeros y ciudadanos, mis manos no están manchadas de sangre. Es importante eso, porque eso te iba a preguntar de entrada. Antes que nada, una cuestión ambientadora. ¿Cómo viste la universidad? ¿Muy cambiada? Demasiado adelantada, a edificios nuevos, más concurrida que antes. El edificio donde me gradué está más modernizado, por lo que pude ver. Y está este canal. O sea, sí. Me siento extrañamente alegre en este lugar porque no sabía que existía. Sí había escuchado la radio de la universidad, pero no sabía del canal. Luego alguien me comentó hoy día, el canal de la universidad llega a todo el país, Galo. Solo falta llegar a Quito, me dijeron lo último nada más. Así es, y no se equivocaron. Bueno. Galo, entrando en materia, yo sé que es un poco molestoso, quizás hasta cierto punto doloroso atravesar el mismo camino que ya lo has atravesado. En derecho se dice revictimizar a las personas. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el juez Merck Benavides, te sindica? Por pedido del presidente Correa y su ministro del Interior. Así de llano. Así de simple. Me lo contó el propio Merck Benavides. ¿Cómo así? Porque yo visito a las autoridades y muestro lo que soy, lo que tengo y el porqué de las cosas. Como también, cuando me preguntes del juez que me declaró inocente, le contaré una verdad al país a través de este prestigioso medio de comunicación. Merck Benavides tiene que haber presentado o haber arguido alguna aparente prueba o alguna prueba sobre el tema. Mira, ¿cuál fue? En Quinsaloma no hay nada que probar contra Galo Lara, Carolina Llanos o Gilbert Llanos Romero. Y me agrada esta entrevista, me gusta este lugar. Hay mucha paz, mucha cordialidad, mucha armonía y puedo fluir. Fui a visitar al juez Merck Benavides a su despacho a preguntarle por qué me sindicaba. Si no me habían levantado la inmunidad, 3 veces el presidente Rafael Correa, 2 a través de sus ministros y 1 en donde él con su puño y letra firma solicitó mi levantamiento de inmunidad y las 3 veces fue negado por sus asambleístas, que eran la mayoría en ese entonces. Ante eso me acerqué donde el juez y le dije, señor juez, ¿cuál es la razón de que se me sindica sin haberme levantado la inmunidad parlamentaria? Y él me respondió. ¿Qué te dijo? La orden es del presidente y es el fiscal Chiriboga el que me la ha venido a pedir. ¿El fiscal Chiriboga directamente? Directamente. Me ha preguntado, hoy le revelaré lo que usted quiere que el Ecuador conozca sobre este caso. Hubieron una serie de detenidos en el caso. José Beli Sánchez, Carlos Alfredo Morán Vargas,
Juan Fernando Rodríguez Lavallén y Edgar Eduardo Martínez Franco, quienes también fueron acusados y fueron enjuiciados. ¿Alguno de ellos te involucró a ti o a Carolina Llanos? Ninguno. El otro día logré escuchar a don Fernando Balda. Uh-huh. Y te voy a responder, si me permites, con la expresividad de él. Cuando en uno de los eventos a los cuales él asistía con todos los presos políticos, le contaba al Ecuador que a él, cuando lo trajeron extraditado, lo llevaron a la Tacunga. Y que coincidentemente fue a parar a la celda de los que tú acabas de mencionar. Ya. Y los presos le contaron a Balda que no lo conocían a Galo Lara. Y que ellos pensaban arreglar ese tema en la audiencia. Pero cuando ven que en la audiencia llega Galo Lara, asambleísta de Los Ríos, ellos dijeron, se jodió la cosa, porque aquí van a perseguir a Lara y no a sancionar a quienes habían cometido el delito. Textual. Estos presos le contaron cómo, dónde, quién les había contratado. En Quinsaloma, es importantísimo que el Ecuador conozca, hubieron dos matanzas. Ya. No hubo una sola. Y el gobierno de Rafael Correa decidió forjar y hacerme un montaje a través del caso Quinsaloma para que yo deje de denunciar los actos de corrupción del régimen de Rafael Correa. Yo quiero decirle a los ecuatorianos y a mis hermanos de la Universidad Católica Santiago Guayaquil, este es el miedo. Normalmente mis profesores me enseñaron que la gente huye del miedo. Y yo aprendí a ir hacia el miedo. Porque estos mis profesores me formaron también así. Y cuando yo tenía una denuncia de corrupción de Rafael Correa, yo iba directamente a donde él. Se le entregaba en su despacho. Me envió a comprarme tres veces. Las tres veces se las dije que no. Me envió a Patricio Pazmiño, ese que está en la Corte Interamericana. Ya. Me lo envió al papá de Vinicio y Fernando Alvarado, a don Humberto Alvarado, que el Ecuador lo sepa. Aquí en mi universidad se lo digo. ¿Y qué te proponían ellos? Don Humberto me dijo al salir de la asamblea, Galo, dice, te traigo una propuesta del presidente. Le digo, pero don Humberto, ¿cómo usted me va a traer una propuesta de él? Si usted sabe que yo estoy cuestionando que él está permitiendo demasiados actos de corrupción en donde no le roba a los pelucones, le roba a los pobres. Esa es la diferencia. Y entonces él viene y me dice, mira Galo, dice, el presidente está cansado de tus denuncias. Le digo, don Humberto, dígame usted por qué razón va a estar cansado cuando él lo que tiene que hacer es sancionar a los corruptos, no protegerlos. Dígame, ¿qué le dijo el presidente? Y me dijo la siguiente frase. ¿Quieres que te lo diga? Sí. Empezaste como una pulga en el lugar viril de los hombres y ahora eres un cangrejo en el culo, me dijo. Y queremos en este momento solucionar esto. Pídeme lo que quieras, me dijo. Yo le respondí, lo que quieras. ¿Cómo así el expresidente me manda a mí a hacer una propuesta de esto? Pide lo que quieras. ¿Y qué le dijiste? Que sí, que le aceptaba la propuesta de ser secretario de Transparencia del Ecuador. Vamos a un corte. Primer corte en esta entrevista y volvemos inmediatamente.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos analizando el caso de Galo Lara Yepes. Galo, dentro del análisis que queremos hacer del proceso, realmente, cómo se llegó al proceso, cómo se desenvolvió el proceso, existe un antecedente que presentó el fiscal en el proceso, ya en el juzgamiento propiamente. Acusó de que ya en 1990 había sido acusado de otro acto de este tipo, de otra muerte. Qué excelente pregunta. Muchísimas gracias por hacérmela. Hace muchos años fui entrevistado por don Carlos Vera en Guavisa. Antes de iniciar la entrevista fue muy explícito y me dijo: si usted viene a denunciar los casos de corrupción, primero acláreme eso. Ya. Y le digo con mucho gusto. Estábamos en la Ciudadela del Guayacán con un compañero de colegio y estaban las dos señoritas Aspiazu, su madre y su hija. En esos vaivenes, a mi compañero decidió molestar a la chica, insinuándole con un arma que se tome un trago. Luego de eso, el arma se disparó. Yo cogí en peso a la chica y la llevé a la clínica Romero del doctor Marcos Romero en Quevedo. Ya. Estando allí, la madre de la chica, al ver esta actuación, ella comenzó a desangrar en cantidades que tuvimos que conseguir 20 pintas de sangre. Caramba. Pasó eso. Falleció esta joven en el Ciudad del Guayacán. En Quevedo. En Quevedo. Ya. La mamá se va del país. Cuando voy a la entrevista con Carlos Vera, le solicito a la mamá me envíe una carta sobre los hechos sucedidos. La mostré ese día en Ecuavisa y hoy, pues si hubiera sabido, la hubiera traído, y si no, te la hago llegar por correo. No, tranquilo. En donde se dirigía a ella, a Galo Lara. Querido Galito, sé que los malvados y perversos del gobierno quieren utilizar la trágica muerte de mi hija en contra tuya. Sigue en tu lucha contra estos malvados. Se había ido a una notaría y la mostré ese día en Ecuavisa. Le repito, mis manos no están manchadas de sangre. Vale la aclaración. La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia te impuso 10 años de prisión y sentencia condenatoria como cómplice del asesinato. En la misma de una familia. Y en la misma sentencia le imponen 20 años en calidad de autora a Carolina, a Llanos. Carolina Llanos. Tu compañera, tu esposa. Madre de tus hijos. Madre de tus hijos. ¿Ya? Mire, le agradezco la frontalidad de sus preguntas. Cuando rodean la Corte Nacional de Justicia con policías y militares para juzgar a Galo Lara, sin levantar la inmunidad parlamentaria, en una audiencia maratónica con los doctores Juan Bisueta y Pedro Granja. Ellos eran tus abogados. Ellos eran mis abogados. Silvio Enríquez y una abogada Regato. Cuando ellos, en esas 80 horas, se van a la deliberación los jueces, yo voy al baño y como estaba mojado el baño de hombres, pongo periódicos en el piso y me arrodillo. Y comienzo a pedirle a Dios, ¿qué hago aquí siendo juzgado si yo no he ordenado la muerte de nadie? Y tú lo sabes, Dios. En ese instante, la fiscal subrogante Cecilia Armas se mete al baño de hombres. Y me dice, Galo, Galo, dice, ¿qué sabes tú del hijo del fiscal Chiriboga? Le digo, ¿y por qué te entras aquí al baño de hombres? Y ella me dice, mira, Galo, tú sabes que esto es político. O sea que tú me traes a una audiencia
para en medio del baño decirme que esto es político. Estás equivocada, le dije. Se fue. Y le dije a los policías que por qué dejaban a una mujer, que era la fiscal subrogante, entrar al baño de hombre. Ese día me declaran inocente. Pero los miembros del gobierno de Correa... A ver, ¿te declaran inocente? Sí, en esa audiencia. En esa audiencia fui declarado inocente. Esa era audiencia de primera instancia. De primera instancia. Ya. Y fui declarado inocente. Aquí viene lo que le quiero... ¿Y a Carolina? Y a Carolina fue declarada culpable. Ya. A 20 años. Ya. Entonces, cuando pasa todo esto, vemos que se ponen los policías atrás mío y el juez declara mi inocencia. Entonces los policías que estaban listos con un operativo para llevarme a la Tacunga, se tocaron con que el juez no les obedeció. Y ¿qué aquí pasó le con quiero ese contar, juez? Se murió. Y hoy le voy a contar algo al país. El Ecuador tiene derecho a un baño de verdades. Cuando yo les hablo que hemos sido gobernados por una pandilla de criminales y asesinos, es porque yo he vivido eso. Y lo he vivido para contarlo. Meses después de que hubo esa declaratoria de inocencia, van a otra sala. Una vez que el fiscal... Por apelación. Una vez que el fiscal Chiriboga dice, no hemos encontrado pruebas contra Galo Lara. Él lo puso en su dictamen original. Él lo puso en su dictamen, está allí. Y por eso es que te declaran inocente. Y por eso me declaro inocente. Ya. Entonces van a una apelación y en la apelación la asistente de una funcionaria de gobierno correísta es juez de esa sala y ella, con las mismas pruebas que fui declarado inocente, en base al testimonio de un testigo protegido, me declara culpable, ya no como autor, sino como cómplice. Allí quiero contarle al país. Me va a buscar el juez hoy difunto Vicente Robalino. Ya. Caso Quinto Pazmiño 2, Vicente Robalino, para que me entiendan. Y me cuenta que cuando él va al receso para la deliberación, el ministro del Interior de ese entonces estaba en el despacho con una señorita Bowen redactando mi sentencia. Profesor en esta universidad, creo que aún es en esta mi universidad, uno de esos jueces que declararon mi inocencia y se molestan porque encuentran a ese ministro con esta señorita Bowen, redactándole a los jueces mi sentencia. Entonces le digo, ¿y usted me viene a decir esto ahorita que ha pasado? Le di, me dice, sí. Y como les dije que no existe nexo causal para sentenciarte a ti, y les dije que iba a liberar a la madre de tus hijos, él decide y me lo pone al presidente al teléfono. El juez Vicente Robalino dialoga con el presidente Correa en la deliberación de su principal opositor y fiscalizador, Galo Lara. Repito, mis manos no están manchadas de sangre. Pero, y allá voy. La conversación me la cuenta. Presidente, ¿cómo está? Bien, dice. Ya el fiscal Chiriboga me ha informado que han llevado 50 testigos en contra de Lara. Ya está claro. Lara es culpable. Y él le responde, señor presidente, los 50 testigos, ninguno lo conoce a Lara y hasta hablan bien de él, sin conocerlo. Pero ahí tienes el tema del teléfono. Señor presidente, la fiscalía ha hecho mal su trabajo. ¿Así le dijiste? Le pregunté a Robalín. Y él me respondió sí. Porque la operadora me ha emitido un certificado de las dos matanzas de Quisaloma sucedieron el 4 de agosto y 60 días antes, y el certificado viene con copia al fiscal que Galo Lara compró ese teléfono 15 días después, o sea, el 19 de agosto. Por lo tanto, no había un teléfono que la fiscalía ha planteado para que Galo Lara haya llamado a los criminales o la mujer de Galo Lara.
Esto parece novela turca. No, esto es telenovela de crimen perfecto de una sarta de revolucionarios que al ser descubiertos que el presidente Correa es el petrolero de Carondelet, había que silenciarlo. Precisamente vamos a hacer un análisis luego de un momento sobre los motivos políticos del tema. Hacemos una nueva pausa en Mesa de Análisis Política de Actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter dijiste UCSG-TV. Volvemos. Una hora clara. Estamos de regreso en el último bloque de esta edición especial de Mesa Análisis Política Actualidad para continuar nuestra charla con nuestro invitado Galo Lara Yepes. Ahora vamos a enfocarnos en los 10 años de correísmo, pero previamente vamos a analizar un breve espacio que todavía le faltaba explicarnos a nuestro invitado de esta noche. Antes que nada, ¿te sientes bien? ¿Estás cómodo? Es mi casa, es mi universidad, soy un alumno más y con orgullo lo digo, soy graduado en la Católica. Qué bien, Galo. Me decías de que faltaba un pedacito por explicarnos. En esa conversación que tuvo el juez Robalino con el presidente Correa, el presidente lo termina insultando. Ya. Y le dice que él es el jefe del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y que si Chiriboga le había mentido sobre eso, él tenía que dejar a uno de los dos presos, o a Lara o a Llanos. Y que por eso el señor, el difunto juez Robalino, me fue a ver, porque en su conciencia no podía seguir llevando eso. Y por eso, Galo, te lo vengo a decir, me dijo. La sentencié a 20 años a ella por pedido del presidente Correa. Con las mismas pruebas que a ti te declaré inocente, a ella la declaré culpable. Usted puede buscar a los dos jueces compañeros de Robalino, uno de ellos creo que está aquí en la universidad, y puede certificar lo que le digo. Yo ya lo hice. ¿Y cuál fue el resultado? Carolina Llanos presa a 20 años. Le pusieron y le reclamé. ¿Por qué le hiciste caso a Correa? Ponerle a gente inocente 20 años de prisión como que fueran caramelos. ¿Cuál es el objeto de tener la presa Carolina Llanos? Para que yo deje de denunciar. Ese fue el mensaje que me llegó. Galo Lara me dijo, si tú sigues denunciando, Carolina Llanos nunca sale de la prisión. Y descubren que Carolina Llanos había sido detenida embarazada. Y aquí le quiero contar algo al país y a todas las mujeres del Ecuador. ¿Ustedes creen que sea justo de que una vez que la Cruz Roja hace ese examen dentro del centro de privación femenino, sale positivo y en los siguientes días la golpean, le rocean gasolina y gas pimienta en su cuerpo y en su vientre, la golpean, la dejan 3 días sangrando? Y no le permiten salir por orden del Ministerio del Interior al hospital. ¿Quién era el ministro del Interior? José Serrano. Y la directora lo dijo así. Entonces, con los partes que tenemos. ¿Cuál directora? María José Murillo. ¿Directora de la cárcel? Directora de la cárcel femenina. ¿Ella dijo qué? ¿Qué cosa? Que no podía salir de ahí hasta que el ministro la ordene. Entonces vienen los policías, los guías y los trabajadores sociales y le hacen un parte y le dicen, está sangrando. Hay que llevarla al hospital. No. Ya cuando ven que el sangramiento es extenso, le dicen, ahora sí vaya a hacerse un legrado al hospital del Guasmo, por un sector del Guasmo. Fuimos para allá. Y solo le hicieron la mitad del legrado. Al siguiente día continuaban los dolores.
allí pedí al juez que me permita llevarla a la maternidad Enrique Sotomayor. ¿Tú todavía no estabas preso? Yo todavía no estaba preso. Cuando en la noche se termina de hacer el segundo legrado que quedó incompleto el primero, en la mañana siguiente, cuando voy llegando, bajaba el coronel Rueda con Carolina en una camilla esposada de los lados y llevándosela. Y se encuentra conmigo en el ascensor. Y le digo, ¿y usted por qué se la lleva si la acaban de operar? Me dijo, bajo responsabilidad mía y por orden del ministro del Interior, me la estoy llevando a la cárcel. Yo le quité la camilla al coronel. La ingresé de nuevo solito al ascensor. La llevé a la habitación. 2 horas después, recibo la llamada del administrador de la maternidad, Enrique Sotomayor, y me dijo que tenía que abandonar el hospital por órdenes gubernamentales que no me podía explicar. Entonces, para concluir este tema, Rafael Correa me acusó a mí de asesino y fueron ellos los que me asesinaron un hijo en el vientre de su madre en la cárcel. Repito, nosotros, nuestras manos no están manchadas de sangre. Calo, de lo que narras y de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿habrían hechos o habrían situaciones que son las que llevaron a esto que tú llamas persecución y que afirmas que ha habido la persecución? ¿Cuáles fueron esos hechos que motivan todo esto que comienza a ocurrir y que vamos a tener que terminar en una nueva entrevista? Bueno, cuando va don Humberto Alvarado a decirme que ya no tenían ellos cómo controlar ese cangrejo en la nalga que ya tenían, es porque ya le había denunciado los DRUF, ya le había denunciado los radares chinos. Ya le había denunciado que las carreteras estaban hechas algunas con arenas del mar. Ya le había denunciado que el petróleo del Ecuador no terminaba en Petrochina, sino que se vendía a intermediarios, cosa que él en campaña lo criticó. Y ya le había denunciado los seguros del Estado. El SOAT y el bono de la pobreza fueron a parar a una empresa que se llama Coswell en Bahamas. Y cuando yo llego a Bahamas me encuentro un señor así como tú, agraciado, con una laptop, y me dice, le digo, ¿y dónde queda la empresa Coswell? Aquí hay una cafetería. Y él me responde, es que nuestra empresa recibe el dinero que nos envían por 1% y nosotros se lo remitimos por 1.25% al país que usted quiera. No solamente nos robaron a los pobres, también le robaron a los muertos. Y luego de eso, le llevo al presidente el caso Mameluco, que creo que es la razón de haberlo sacado del closet y haberlo evidenciado de esta inhumana y cruel persecución. ¿Qué es eso del caso Mameluco? El caso Mameluco es un joven que fue contratado por el gobierno del expresidente para que el 30S él acuse a don Fidel Araujo de que él había querido con una cámara fotográfica asesinarlo. Entonces este joven va a cobrar lo que le ofrecieron porque lo acuse a Fidel Araujo. $300,000 consta en la denuncia. ¿Y? Tenga usted la denuncia. Este joven en el despacho del presidente, tenga usted un capture de la pantalla de la denuncia en la fiscalía. Estos documentos son de hoy. Y en la denuncia le dice que el presidente se la abalanzó, le abrió la camisa, le abrió el pantalón y le dijo, qué bonito órgano tienes. Yo le remito una carta, luego que certifico que esos documentos estaban en la fiscalía. Me envié 2 asistentes, uno a que me vea en el libro y otro al que me corrobore en la pantalla. Y luego de eso le envío una carta. Le digo, presidente, en base
al artículo de fiscalización, sírvase contestarme, si usted lo conoce al señor Echeverría, si es verdad que ha ido a su despacho y que, como lo dice en la denuncia de la fiscalía, que le estoy entregando una copia ahí, dice que se la abalanzó usted a su órgano genital. Cuando le digo que a uno lo sacan del closet y no quiere salir, es lo que evidencia el Ecuador hoy en día. Yo le pido al fiscal general de la Nación, verifique qué pasó con esa denuncia. Si escondieron los papeles. Si el fiscal Chiriboga la ¿De archivó. Qué año, ¿De qué año es esa denuncia? Ahí la tienes. Sí, pero sí, yo sé. Pero dímelo, ¿de qué año es? Fecha 2010, 3 de abril del 2010. Sí. O 4 de marzo del 2010. Tengo aquí 22 de febrero. No, usted tiene ya la fecha. Sí, acá la tengo. Sí, aquí tengo el printer de pantalla. De la pantalla. Entonces, sí. ¿Qué es lo que hicieron? La archivaron. Y una vez que la archivaron, ¿qué más pasó? ¿Por qué el fiscal nunca investigó si esto era verdad? Y lo que encontramos es que luego de eso, la fiscalía le siguió 5 denuncias más a este joven. Entonces, los ecuatorianos respetamos las desviaciones morales de un hombre que nos gobernó, y se lo puse por carta. Tú no tienes la autoridad moral, porque junto a ti hay desviados morales que no te permiten escuchar al pueblo ecuatoriano. No escuchaba a sus maestros, no escuchabas a nuestros maestros de esta universidad. Los menospreciaba, los insultaba, los ofendía. Y yo iba y le decía, presidente, ya no proteja los actos de corrupción, sancione, respete a la mujer ecuatoriana, respete a los maestros. Y luego de eso, pues llegó Mameluco, y los resultados fue que el precio de fiscalizar al correísmo lo pagué en la cárcel. 4 años hasta ahora. 4 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a este respecto? Se nos acaba el tiempo, pero antes que nada quiero comprometerte a algo. ¿Tendremos una segunda oportunidad para culminar el tema? Por supuesto. Entonces hagamos un breve análisis ahorita de la situación política. ¿Qué piensas hacer respecto a tu juicio, a tu condición de prelibertad, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está llevando el gobierno Lenín Moreno? Respecto a lo que vamos a hacer ya, mi abogada, la doctora Lourdes Esteban, a quien le agradezco todas las gestiones. Mis saludos a la doctora, la admiro mucho, no soy su amigo, pero la admiro. Ellos corroboraron todos los documentos que yo presenté en denuncias. El movimiento indígena y ella principalmente, con Ángel Gente, corroboraron eso. Y vieron que los jueces y fiscales forjaron pruebas. Ya. Entonces lo próximo es, en las próximas horas, pediremos al Consejo de la Judicatura Transitorio, investiguen a todos esos jueces y fiscales que forjaron las pruebas contra Galo Lara por denunciar la corrupción. Yo le quiero decir a usted y a los estudiantes, compañeros, ni una sola denuncia de la que le presenté a Rafael Correa hasta hoy me la responde. Ni siquiera el departamentito que se compró en Bélgica, donde encontré sus cuentas bancarias. Que él mismo me dio la ruta, porque él lo enjuicia al Banco del Pichincha. El día que se posesiona de presidente de la República, no se dejen cuentear. Yo tengo el documento, que en la siguiente entrevista se lo traigo, en que él enjuicia al Banco del Pichincha en la tarde que se posesionó de presidente. Y ese dinero lo traslada a una parte de ese juicio y nos dice a los ecuatorianos que ese dinero fue a parar a Bélgica. Este servidor, este alumno de la Católica, se trasladó a Bruselas y llegué por el famoso departamentito y busqué el Berenberg Bank que trasladó ese dinero, que transfirió ese dinero. Y me contesta el Berenberg Bank y me dice, no tenemos oficinas en Bruselas, tenemos en Alemania. Y entonces, y él nos dijo a los ecuatorianos que era un departamento de 60 metros y el que tiene de 100 y pico.
Y entonces, y él nos dijo a los ecuatorianos que había transferido a Bélgica y había transferido a Alemania. Entonces regresé y le envié una carta semejante al mameluco. Y le digo, me encontré con estas cuentas. Certifíqueme si son suyas, porque estas no aparecen en su declaración de bienes juramentados. Mi querido entrevistador, mi delito, y hasta hoy no me juzgan por eso, yo solo denuncié la corrupción de un mandato popular que recibí de los ecuatorianos, de las enseñanzas de mis maestros. Aquí en la Católica. Aquí en la Católica. En la que también estudió Correa. Con mucha pena tengo que decirlo. ¿No fueron conocidos aquí en la universidad? ¿No en la universidad juntos? No, pero fue a mi casa a pedirme que lo apoye. Y me acuerdo tanto que mi jefe de seguridad le sirve un plato de patacones, que se caen los patacones, y se los coge del suelo y se los come. Y le digo, Rafael, ¿por qué te comes esos patacones si acá arriba están? Tengo hambre, Galo, me decía. Ese mismo hombre, ese día que fue a mi casa, a pedirme que sea candidato a asambleísta, yo le pregunté con mis líderes barriales, empresariales, estudiantiles, ¿por qué quieres ser presidente, Rafael Correa? ¿Y sabes lo que me contestó? Galo, me dice, yo quiero ser presidente para que nunca más los políticos le metan la mano a la justicia. Se refería a León Febres Cordero. Y mire usted, ese mismo hombre que en mi casa me dijo eso, fue el que ordenó encarcelarme, perseguirme, engrilletarme, extraditarme, canjearme con un barco, tener a la madre de mis hijos presa injustamente, víctimas del odio y de la venganza. Pero también tengo que decirle algo. Aún a lo que le he contado que me ha hecho, no me he dejado tocar del odio y la venganza. Vengo de la cárcel, 6 cárceles. Y para muchos de ustedes les parecerá locura lo que les voy a decir. La cárcel es territorio de Dios. Y ahí aprendí lo que nunca hubiera aprendido en el poder. ¿Qué piensas de Lenín Moreno para cortar hoy día? Quiero decirle que el presidente Lenín está haciendo bien las cosas. Y yo quiero decirle a través de este medio de comunicación que siga devolviéndonos la dignidad a los ecuatorianos. Él desde esa silla está poniendo de pie la dignidad de los ecuatorianos, la libertad de expresión. ¿Usted cree que usted y yo hubiéramos podido conversar esto en el gobierno de Correa? No. He orado por Rafael Correa, pero también he orado por Lenín Moreno, para que nos devuelva la dignidad, la paz, la esperanza, la libertad de expresión. Gracias, Galo. A usted. Agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como de costumbre, semana a semana, día a día o en cada evento especial que tenemos para ustedes. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. No sin antes reiterarle la invitación que le hemos hecho al exasambleísta Galo Lara. ¿Volverá a ser asambleísta? Solo Dios lo sabe. Y los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz permanentemente en toda actividad del día, en todo hecho, en todo lo que tengan, en todos sus quehaceres. Y a través de esa paz lleguen a la felicidad. Una buena noche. Nuevamente, gracias, Galo. Un honor. El honor es mío. Gracias.